Muy buenos días, mi nombre es Gastón Zárate, soy terapeuta. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar del psicodrama, es una rama de la psicoterapia. Su fundador fue Fernández Moreno, él era un psiquiatra, él era enfermero, muy dedicado a la medicina, al trabajo con las personas. Él también fomentó lo que es el teatro espontáneo. ¿Cómo era el teatro espontáneo? Quiero hacer un poquito, contar un poquito. Él lo hacía libremente para poder trabajar, ¿no? Y gestionar esas diferentes cosas. Esas cosas que vos vivís cotidianamente, que tal vez no lo escuchás en la tele, no lo escuchás en una radio, muy poco en los libros, lo que vos vivís cotidianamente. Tus diferentes emociones, frustraciones, tristezas, preguntas, temas relacionados con tu vida cotidiana. Bueno, todas esas cosas él la empezó a trabajar y él qué hacía. En los encuentros era un teatro libre, por eso se llama teatro espontáneo, te llamaba, él quería participar y te preguntaba cómo te llamabas, lógico. Y te preguntaba cosas de tu vida, ¿no? Empezaba a tener ese vínculo y él era un facilitador, que hoy lo llamamos mucho hoy, en nuestra actualidad. Y lo que vos le decías, lo que le contabas, tal vez hay gente que le contaba, tengo este tema, tengo estas cosas que me cuesta resolver. Bueno, él usaba como un elemento, ¿no? Esa información. Y él te preguntaba si quería ser parte o no. Y si no quería ser parte, buscaba otra gente. Y hacía todo como una, si fuera una obra de teatro, ¿no? Contando tu historia, pero la idea era para que vos puedas poder elaborar eso. Eso tal vez tan, tan doloroso, como se llama también las escenas temidas. Y qué importante que era, porque fue un boom para la época, digamos, de él, que fue la época del 60-70. Y hoy en la actualidad se utiliza mucho. Mayormente en las terapias alternativas, por eso no tiene tanta propaganda, ¿no? Igual si vos buscás hay un montón de lugares, escuelas y formadores o profesionales. Y quiero contar un poco lo que es el psicodrama. Yo lo cuento desde mi experiencia, desde mi trabajo con las diferentes personas. Y hoy quiero hablar también del cuerpo, ¿no? El mapa corporal que lo titulé. En otros momentos hicimos formaciones sobre eso, ¿qué es el cuerpo? Y hoy en la actualidad vivimos en una sociedad muy, digamos, somática, enferma, por estas cuestiones, por todo emocionales, ¿no? Porque nosotros somos una caja de resonancia. Y podemos ser una caja de resonancia que lo que me llega a mí, lo elaboro, lo transformo. O puede ser una caja de resonancia y que eso queda ahí, ¿no? Y puede ser que cosas que hayan pasado desde chico, en la adolescencia, y hay como unas desconexiones y una desunión, ¿no? Con lo que es la realidad. Lo que hace el psicodrama es traerte a la realidad, ¿no? Trabajamos, ¿no? Porque ahora lo voy a explicar. Trabajamos con lo que pasó, ¿no? Porque lo que hoy vivimos, lo que hoy vivís en diferentes situaciones, es fruto del pasado. Y lo que te hace el psicodrama te hace ejercitar y ser una persona consciente y empezar a hacer una transformación, pero individual. Porque esto fue fundado, el psicodrama, cuando lo hizo Fernández Moreno, en base de grupo, porque él lo hacía espontáneo, ¿no? Que se juntaban los grupos como lo que hoy resuena mucho, ¿no? La resonancia que está viendo, digamos, en el mundo, es la resonancia de las tribus. Bueno, él lo que hacía era eso, ¿no? Él conectar con los orígenes y juntaba gente en grupo que iban a contar. Había un coordinador, ¿no? Lógico, o un facilitador. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto. Y le daba la palabra, la palabra libre. Qué importante es eso. Qué importante poder vos expresarte. Qué importante es poder escucharte, porque con la palabra, al ser escuchado, es una realización para el individuo, para cada persona, y que tal vez no lo encontrás en todos lados. Y tantas incógnitas y tantas preguntas con puntos incentivos, con puntos de pregunta que no llegamos a comprender.
o diferentes situaciones. Y lo que él fue trabajando en eso. Te voy a contar un poquito cómo yo lo trabajo. Yo voy trabajando diferentes cosas. Cuando llega el participante en los encuentros, bueno, un ejemplo, hoy vamos a hablar sobre, vamos a trabajar sobre los duelos o X cosas. Lo primero que hago, me presento, lógicamente, le cuento lo que vamos a abordar. Y lo más importante que para mí es, ¿no? Para mí como profesión es importante, que la persona se vaya sintiendo, porque creamos un espacio, creamos un lugar para que la persona se sienta cómoda. Cómoda para hacer lo que la persona sienta, expresarse, si pueden surgir lágrimas, un montón de cosas que cada persona es un mundo. Podemos llevar diferentes personas y a cada persona le puede afectar de diferentes formas. Lo primero que hacemos es el llamado caldeamiento. ¿Qué es el caldeamiento? Es utilizar la música. Se puede utilizar música o se puede utilizar también, nos podemos poner a hablar o generar algo creativo. Yo lo que utilizo es la música, ¿no? Entonces, una música bien, diríamos en Argentina, bien para arriba, bien movidita y vamos caminando, ¿no? El lugar que yo uso y que usaba también es un lugar muy acogedor, muy, muy de hogar. Esa es la idea también, que la persona se sienta cómoda en un montón, digamos, de sentido. Porque lo que es el psicodrama es trabajar con el cuerpo, ¿no? Que es nuestro mapa corporal es el cuerpo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, empezamos a caminar. Lógicamente, como un facilitador, voy acompañando a la persona. No es que digo, hace esto, lo otro. No, para nada. Yo voy acompañando. Voy respetando los tiempos, voy respetando los procesos, lo que la persona va sintiendo por cada etapa que vamos viviendo, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Porque tal vez estamos en un mundo o en una sociedad, ¿no? Porque es una construcción que te dicen, haz esto, haz lo otro, o ponele, si estás triste, no estés triste. Y digamos, es un, con todo respeto, ¿no? Es un error. ¿Por qué? Porque si yo tal vez estoy triste, tengo que duelar algo, y si no lo duelo, ahí se convierte, ahí entramos en lo que es somático, que lo voy a desarrollar. Por eso te digo que hoy vivimos en una sociedad enferma y somática. Todas aquellas cosas que vos no elaboraste desde niño, desde adolescente, y así sucesivamente, las etapas que vos vas teniendo, que son etapas primarias, después se manifiesta en tu conducta. ¿Y conducta de qué? Cuando me relaciono con otra persona, puede ser laboral, puede ser emocional, puede ser familiar, y lo sentimos. Y lo que hace el psicodrama es te lleva con diferentes mecanismos a conectar con vos, a conectar con tu interior, a conectar con el yo superior, a encontrarte con vos mismo. Por eso es un lugar muy, digamos, especial y dinámico a la vez, porque es un lugar creado para vos, para tu bienestar. No solamente las personas las personas que trabajamos somos facilitadores, el lugar también es facilitador. Porque creo que también cuando uno va a un lugar, y qué importante es esto, y no sentís que se setea el lugar, no te sentís cómodo, es difícil a veces, si es un lugar terapéutico, poder expresarte y poder, digamos, seguir la línea, ¿no? Pero cuando el lugar es agradable, te sentís que te cuidan, te sentís que no te apuran, te sentís que la persona está pero sigue a tu paso. Eso es lo importante que quiero remarcar, que el psicodrama, las personas que acompañamos, los facilitadores, somos personas que acompañamos, no obligamos. Me pasó en muchas veces que empezamos a hacer una técnica psicodramática, tratamos un tema y hay personas que tal vez, pues yo le digo, siéntanse incómodo lo que sientas, te querés sacar la zapatilla o lo que tengas en el calzado, sacate. Que la idea es que vos te sientas cómoda para que puedas fluir en esa espontaneidad y en ese trabajo que hay que hacer, que es con uno mismo. Hay personas que tal vez se quedan sentadas y me dicen, y lo respeto, es respetable porque ese es el mecanismo que seguimos. O muchas veces me pasó, hay personas que no quieren hablar, ¿no?
porque no obligamos a nadie, ¿no? Porque es un trabajo de, yo lo llamo, es un trabajo de amor, es un trabajo de cuidado. Yo lo siento como que ese lugar, ¿no? Que cuando las personas vienen, es un lugar como un útero, ¿no? En el útero nos sentimos la plenitud, sentimos el cuidado. De saber que hay un lugar que nadie te va a juzgar, nadie te va a exigir. Es lo que vos, a vos, en diferentes etapas, que qué importante esto, respetar las etapas, se te va a respetar a vos, ¿no? Y se te valora. Y pasó, me pasó muchas veces que personas que me dijeron no, no quiero participar, después el clima, esto es lo maravilloso, ¿no? El clima que la gente va sintiendo, porque se siente en el aire, no solamente la música, son un montón de componentes. Después la persona empieza a participar. Y tal vez no alcanza con un encuentro, como decimos siempre, no somos salvadores de nadie, nosotros generamos herramientas, somos facilitadores, pero vemos el avance, ¿no?, en cada persona. Cada encuentro, por eso, es un encuentro. Me gusta recalcar esto. Es un encuentro conmigo mismo. Cuando yo me encuentro con otra persona, con un compañero, yo me encuentro conmigo mismo porque tal vez podemos hablar y ahí empezamos a usar otro tipo de comunicaciones. Nosotros trabajamos en diferentes etapas, esto es un proceso. En el psicodrama se trabaja lo que es la intuición, es conectar con tu niño interior, la creatividad y de las cosas que nos olvidamos, ¿no? Porque hoy es capaz que se escucha mucho la creatividad, pero no nos sale ser creativo. Y bueno, empezamos a conectar con eso, con todas esos limitantes que vos sabés que están ahí, pero no sabés cómo resolver, ¿no? Y bueno, a través del psicodrama, en realidad sos vos misma que empezás a encontrarte y empezás a encontrar la respuesta. Nosotros te acompañamos, te facilitamos, pero los elementos los tenés vos. Es un trabajo de generar conciencia, ¿no?, dentro nuestro. Y también hablar de lo somático, que hoy en la actualidad, hombres, mujeres, niños, hoy no hay edad. Lo somático está golpeando mucho. Enfermedades que cada vez, digamos, surgen más, que la ciencia no encuentra, digamos, esa respuesta, porque tal vez vas a un médico o te puede dar un remedio, pero no alcanza solamente con la medicación. Hay otro tema. Todas esas cosas que no fueron gestionadas. Podemos hablar de duelo, podemos hablar de carencias que podemos tener y tantas cosas, no digamos falla cosas, ¿no? Y situaciones que tal vez, no sé si te pasó, que no te entendés vos o no me comprendo yo en un montón de cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos como facilitadores, el psicodrama, el mecanismo, la idea, la estructura, lo que hace es encontrarte con vos. Es conectarte con vos, es conectar de vuelta con tu plenitud, con lo más puro que tenés, pero no sabés cómo hacerlo. Es conectar con la creatividad, es ir por tu sueño, es de saber que vos viniste acá a hacer un viaje, ¿no? Y poder hacer. Y también van fusionando diferentes sensaciones, porque trabajamos con el cuerpo. Vas pudiendo sentir sensaciones placenteras o displacer, pero trabajamos porque eso nos trae información. Después de que caminamos, ¿no? Vamos caminando, vamos moviendo los brazos, lo que la persona vaya sintiendo, porque no es obligación. Nos paramos, ¿no? Descansamos, nos sentamos y empezamos a charlar. ¿Cómo se siente la persona? Y empezamos a generar ese vínculo, ¿no? Profundo. No lo vamos a lograr en una sesión porque, como toda cosa, lleva un tiempo, lleva sus etapas. Y después nos levantamos y después ponemos música más lenta, más tranquila, ¿no? Puede ser meditación o hoy tenemos infinidades, diversidades, ¿no? Gracias a la tecnología de lo que es la música, ¿no?, en sí. Y qué importante, porque la música tiene un sentido tan profundo, no es solamente una letra. Nosotros usamos música mayormente lenta, sin letras, ¿no?, para conectar con la persona, mayormente música tal vez que se usan en meditaciones, para conectar con su ser. Y después seguimos haciendo una caminata, seguimos conectando con esa parte, pero en esa parte más tranquila, ¿no? Más tenue, ¿no? Nos vamos ambientando al lugar hacia donde el facilitador quiere llevar a la persona al objetivo, lógicamente. Hablábamos de los duelos, bueno, vamos a trabajar los duelos.
Después hacemos que la persona se siente, se acueste, tenemos colchoneta, todo el confort que la persona necesita, porque es un trabajo de mucho cuidado y dedicado, ¿no? Nos dedicamos, porque la persona para nosotros es importante, le damos el valor que tiene, por eso lo que decimos, este es tu lugar, vos haces lo que sientas, estás en tu libertad, ¿entendés? Fuera de exigencias, fuera de tantas cosas. Es como si fuera, para ponerle un nombre, me viene hoy a la mente, es como si fuera una spa del alma, un encuentro conmigo mismo. Y qué tan lindo que es. Bueno, cuando la persona está acostada, nosotros lo que hacemos se llama un sueño dirigido. Vamos a hablar de los duelos, bueno, y empezamos a guiar a la persona. Entramos en su subconsciente, entramos en su alma, porque la persona nos permite. Y la empezamos a guiar. Y empezamos a hablar, y ella se conecta con esa parte, tal vez de ella, ¿no? Que va sintiendo, ¿no? Porque ahí va sintiendo el cuerpo, ¿no? El cuerpo te empieza a hablar de una manera maravillosa. Porque una cosa que yo te lo estoy contando, y otra que vos tengas la experiencia. Y hubo casos tremendos. Personas que no, después de que terminaban ese sueño inducido que lleva un determinado tiempo, cuando nosotros le hacemos volver a la persona, ¿no? Le decimos, tomate tu tiempo para atenuar, para tranquila, sin apuro, acá no hay exigencia. Después le preguntamos, ¿cuáles fueron las experiencias? Fueron las sensaciones. Hay personas que nos cuentan. Acá también está lo lindo. Me encontré cuando yo era chiquita y sentí los olores y sentí ese momento agradable. Por eso decimos, ¿no? Es muy diverso, ¿no? El trabajo psicodramático, porque nosotros vamos a tocar, también tocamos fibras íntimas. Pueden surgir muchas cosas. Cosas que tal vez la persona la tenía alojada en el subconsciente, pero a través del mecanismo del psicodrama se pueden elaborar, pueden hacer la catarsis, como se llama mucho, pueden expresar, pueden llorar si lo necesita, cantar, lo que la persona en ese momento tenga la necesidad. Por eso es un trabajo de mucho tiempo y porque se necesita ese tiempo, ¿no? Y el resultado, después de un tiempo, después he tenido casos que me he enterado, me contaron, pero las transformaciones y personas que no podían superar cosas o remediar situaciones o decir siempre hago lo mismo y cambiaron y aparte no solo que digamos se transformaron en sí, sino van atrás sus sueños, ¿no? Porque creo que la vida tiene esto, la vida tiene la diversidad de cosas, poder cambiar esas sensaciones, esos pensamientos, o tal vez gente que me dice, mira, nací para sufrir, y poder decir, y poder ver, no, porque qué lindo para el terapeuta o para alguien que profesa algo, ver los resultados. Y los resultados son increíbles. Y es la salud mental, ¿no? Y es trabajar con nosotros, ese es el mensaje que hoy le quiero transmitir, es trabajar con uno mismo, encontrarse. Es trabajar con tu niño interior, es cambiar el significado de cuestiones que tal vez te pasaron en el pasado, porque podemos, si hoy nos preparamos psicoemocional, espiritualmente, te preparás y podés entrar a ese pasado, pero ya vas a entrar con otro conocimiento, con otra conciencia y ser ese facilitador para vos mismo, porque sos vos misma que te ayudás, sos vos misma que vas a encontrar los elementos. A veces yo siento como, creo que las diferentes personas es como lo biológico, ¿no? Lo biológico es eso, es como que nosotros entramos en la pandemia y sentíamos que teníamos bajos recursos. En lo emocional tiene que ver lo mismo. En lo emocional, en la vida interna es lo mismo. A veces sentimos que no tenemos recursos, que no tenemos capacidad y tantas cosas, ¿no? Y es un trabajo también de autoconocimiento. Y de ahí, lo que a mí me encanta, ¿no? Y lo comparto, personas que han transitado por esto y en la consulta, que pudieron elegir qué vida quiero, lo que ya no quiero más esto porque me hace daño. Somos constructores y nosotros creamos una realidad. Esto quiero
que quede bien claro que estas personas venían creyendo que una realidad era así, ¿no? Pero eso es lo que el cuerpo, lo que ellos creían en sus fantasías, en sus fantasmas, en sus miedos. Y después del proceso, porque es un proceso terapéutico, el psicodrama, pudieron crear su realidad. Tal vez no va con alcanza con una sesión, va con muchas, pero pueden crear otra realidad y pueden salir de esas prisiones que muchas veces se sintieron. Me pasó personalmente, ¿no? Y es un autoconocimiento, es una autocrítica, que te puedas criticar también, puedas tener una crítica sobre vos, pero no mala, digamos, con ojos mirándote mal o castigando o diciendo, siempre soy lo mismo. No, con otra mirada, con una mirada de producir, de generar, de crecer. Y también lo enérgico entra acá. La energía entra porque conectamos con esa energía. Conectamos con el caudal de energía que tenemos, que desconocemos. Imaginémonos algo, que nosotros, nuestro subconsciente dice que conscientes somos un 10% y lo otro no. Entonces empezamos a conectar con ese mundo que somos nosotros, con esa diversidad que somos nosotros, con el cambio, con decidir cambiar, con decidir vivir. Pero vivir de verdad, no solo vivir como tal vez estábamos acostumbrados, apostar a vivir, apostar a crecer, apostar a, si sos diferente, apostar si amás algo, que ya no te dé miedo decir lo que sentís y expresar lo que vos sentís, escuchar tu alma, conectar con tu intuición, la creatividad. Hoy en la actualidad lo que está pasando, que para mí es maravilloso, es un resurgimiento del arte. Y todos somos artistas, todos somos artistas, todos somos creadores. Todos podemos ser facilitadores, todos podemos ser transformados y transformar otros. Y lo más glorioso, lo más hermoso para mí, que cuando te transformás vos, empezás a transformar tu espacio, empezás a transformar tu lugar y empezás a hacer esa luz, ese sol que ilumine. Tal vez para tu familia van a pensar que estás loco, como me pasó, pero bienvenida a esa locura, porque empezás a salir, digamos, de ese adormecimiento social. ¿Entendés? De esa negación, y empezamos a descubrir las capacidades infinitas que somos. Y cuando te empezás a conectar con vos, te conectás con todo, te conectás con el universo, con los millones de mensajes que hay, que no hay solo una comunicación. Tu alma sabe el camino. Tu alma te lleva hacia donde querés. Lógicamente, lo primero necesitas un facilitador, pero después vas creciendo. Y después vos pasas a ser esa facilitador, esa facilitadora. Y después te das cuenta el progreso exponencial que vas a tener. Hasta tu rostro va a cambiar. Va a haber gente que te va a decir, ¿qué te pasó? Te van a decir mucho porque piensan cuando estamos bien, nos enamoramos y no. Y hay un cambio exponencial. Y los sueños que tal vez tuviste desde niño o de antes o proyectaste y que se frustraron, ahora te empezás a conectar con vos mismo, con tu ser. Y empezás a ser también tu maestro. Empezás a crear la confianza en vos, que sí pudo soñar. Y soñar, ¿sabes qué? Soñar es crearlo, es vivirlo, es vivenciar. Y saber que tenés llaves, que tenés posibilidades. Que empezaste a ver. Antes no veíamos. Antes creíamos que veíamos, éramos llevados como si fuéramos como impulso, pero cuando empezamos a ver, nos conectamos con todo. Y empezamos a ser esa fuente. Y empezamos a generar otro tipo de energía. Y nuestras conductas empiezan a cambiar. Y empezamos a desprogramar un montón de cosas sociales, de la crianza, biológica y un montón de cosas, y te va a empezar a agarrar el hambre, la necesidad, quiero saber esto, y vas a conectar con tu sabiduría. Para mí lo más lindo que hay, el libro interior que vos llevas adentro, que no lo conoces, y empiezas a conectar con esa plenitud, y empiezas a hacer medicina, empiezas a hacer plenitud, empiezas a hacer amor, y puedes ser todo lo que la vida te esté preparando, porque la vida te está esperando. Hay un montón de cosas que están esperando para vos. Hoy no es un día más, hoy es un día de nacimiento,
Hoy es un día de resurgir, hoy un día de decir, sí lo merezco, sí quiero, y lo voy a buscar. Quiero ser diferente. Hoy estamos en esa época de ser, lo diferente no es malo, lo diferente construye. Porque si yo me junto con alguien que es igual a mí, ¿no? Me gustaría. Pero si me junto con alguien que tal vez podemos en algunas cosas coincidir, pero tiene otra riqueza, me nutre, porque es, yo lo siento que es algo mío. Es como que hay un cordón que a mí me nutre en escucharlo. Me nutre su modulación, me nutre, hasta, aunque esté callado, me nutre su espíritu, su alma, su ser. Y entro, ahora entro un poco en lo espiritual, porque somos espirituales. Yo estando acá hoy hablando con ustedes, compartiendo, soy un hombre espiritual y no necesito tener una túnica. Digamos, y lo más lindo que hay es empezar a conocernos, empezar a decir yo quiero cambiar mi historia, yo quiero ser, a partir de hoy, el dueño de mi historia. Yo quiero escribir otra cosa. Que puedas decir, bueno, tengo agarrar un cuaderno, siempre aconsejo a mis consultantes, tengan un cuaderno y empecé a expresar a través del cuaderno. Te sale un día un dibujo, un sueño, lo que sea, y empezás a construir. Empezá a construir el mapa, porque el mapa está dentro tuyo. Empezá a manifestarlo. Empezá a generar nuevos proyectos. Cosas que tal vez no hay en la sociedad y vos lo estás viendo. Tal vez te va a parecer que estás loco, ¿no? Y empezar porque vos sos especial. Si otro no lo ve, vos lo podés ver. Lo que vos tenés, otro no lo tiene. Tenés capacidades que ni te imaginaste. Va a llegar un momento en tu vida que te vas a encontrar en lugar y decir, ¿cómo llegué acá? Nunca me imaginé. Yo te digo por experiencia. Cosas que he hecho en mi querer despertar, en mi querer conocerme, en mi querer sanarme, en mi querer transformarme, me he visto haciendo cosas que nunca me lo imaginé. O tal vez cosas que tal vez me han enseñado que eran malas y me di cuenta que no. Es la integración que vos vayas integrando a tu día a día. Nuevas técnicas, nuevos conocimientos. Vos sos tu maestro. Vos sos tu guía. Y tu conocimiento va a beneficiar a otros. Que tu conocimiento sea parte de la experiencia y se convierta en esa sabiduría. Que se hace ese semaná, eso que penetre en las personas, que la gente se acerque a vos, te diga, no sé qué tenés, pero cuando estoy con vos me siento bien, cuando estoy con vos, como que todo fluye y que pueda ser ese girasol